Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló. Hi ha autèntics llibres que són manuals i que serien de lectura pràcticament imprescindible, perquè sempre diem, no? Igual que doncs, tenim molta formació i qui ha passat per l'escola, per l'institut, doncs, com a mínim li sonen certs conceptes, com pot ser, per exemple, que no vol dir que no siguin importants, la trigonometria, a saber, doncs, les derivades, no? Pues està bé, és important perquè exercita el cervell, però també seria absolutament imprescindible que aprenguéssim els aspectes més bàsics, més necessaris per poder identificar, per poder saber tot el que té a veure doncs, amb l'amor, amb la parella, no? Amb les relacions. I aquest és el cas d'un llibre que ha escrit la psicòloga i escriptora Kira Molina, que és Si aprieta, no es tu talla. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Gracias por invitarme. Absolutamente imprescindible, porque aunque el título ya es muy sugerente, porque Si aprieta, no es tu talla, ¿no? Aprende a identificar amores insanos y construye relaciones conscientes. Aquí también dedicas ya desde el principio a definir, ¿no? Por ejemplo, qué es el amor, porque para saber que algo no va bien, que algo no es para ti o que te está haciendo daño, como es este símil, ¿no? Y esta portada, ¿no? De un corazón que está atado por una cuerda, pero tan atado que ya le está este cinturón está apretando demasiado, ¿no? Por lo tanto, primero es importante saber qué es y qué debería ser el amor y la pareja, ¿no, Kiara? Sí, exacto. O sea, el amor lo tenemos idealizado, pensamos que es como las pelis, sí, ¿no? De Hollywood y no Hollywood, sí. Ese concepto de amor romántico. Pero no, el amor romántico tiene que ver más con un concepto de amor insano o con una incondicionalidad, que lo que le dice a tu pareja es que hagas lo que hagas, tú la vas a amar. Ya. Y el amor establece límites y tiene una parte racional. O sea, yo tengo la parte pasional, el deseo. El enamoramiento es lo irracional, que es el inicio de toda relación. Sí. Pero el amor es lo que pasa después. Y tiene que tener unas bases que tienen que ver pues, con la comunicación, sí, los valores, la lealtad, sí, el respeto, el compromiso. Y eso son decisiones conscientes, ¿no? Y hay que saber establecerlas, pero primero tienes que saber conocerlas en ti para luego compartirlo con alguien más. Sí, eso no quiere decir que no haya momentos en que a lo mejor pueda no funcionar, ¿eh? Y eso no tiene por qué ser que algo sea tóxico, sino el problema es si eso, ¿verdad? Y tú lo has dicho a través de la comunicación, si eso no se le pone un remedio inmediato, es decir, si eso no se comunica, si eso no se dice, si eso no se trabaja, para que se solucione. Ahí está el gabinete de crisis instantáneo, ¿no? Porque si no, todo se va a pudrir, ¿no? ¿Y ahora? Exacto. Lo que no podemos es idealizar que va a ser un camino de rosas. Claro. Hay uno de los pilares que es muy importante, que es el compromiso. Uh-huh. El compromiso la gente lo entiende como miedo a casarse. Ya. Pero no tiene nada que ver con eso. El compromiso es que si yo llego a un acuerdo contigo de que los dos nos amamos, cuando haya dificultades, vamos a afrontarlas juntos. Eso es. Eso no quiere decir que, por ejemplo, lo vemos en consulta constantemente con las infidelidades. Claro. ¿Toda infidelidad lleva a una separación de pareja? Pues no necesariamente. Claro. Habría que verse el contexto, habría que verse los acuerdos, habría que ver toda una serie de pilares que a lo mejor te merecen la pena, ¿no? Es más el concepto a veces o la presión social de lo que crees que debes hacer que no lo que realmente quieres hacer. Claro. Y eso es la consciencia de la relación. ¿Qué quiero yo? No lo que opine la gente, ni incluso lo que quiera mi pareja. Entonces, son acuerdos personales, ¿no? Efectivamente. Porque ante toda dificultad, como bien decías, hay que ver los razonamientos, los motivos. Porque si se repiten los motivos por ambas partes, posiblemente, eso terminará volviendo a pasar, posiblemente. Lo que hay es ver si se pueden cambiar, si se pueden limar, ¿no? No son las asperezas, sino el camino que va a hacer que eso
vaya a mejor. Y a lo mejor eso, pues supone que esa pareja le va a ir mucho mejor el resto del tiempo. Y luego ya encontrarán otra dificultad, ¿no? Porque esto es lo que dices, es ir encontrando dificultades y irlas superando. Si se quieren superar, como bien dices, ¿no? Exacto. O sea, a las crisis tampoco hay que tenerle miedo. Las crisis nos posicionan emocionalmente en una postura donde nos dicen, ¿quieres cambiar esto o no lo quieres cambiar? A lo mejor no hay que cambiarlo todo, pero la base está en la comunicación, ¿no? Y sobre todo en la lo que se llama lealtad emocional. Es decir, yo tengo una responsabilidad afectiva. Si yo tengo un acuerdo contigo y lo rompemos y lo hablamos, ¿vale? Después, si lo vuelvo a repetir, he tirado por tierra mi responsabilidad afectiva, porque no es en lo que he quedado contigo. Pero no nos vamos a matar en el primer intento. Efectivamente. Vamos a intentar. Eso también tiene que ver con la madurez de la persona, ¿no? No es lo mismo con 15 o 16 años, ese proceso no lo haces. Es verdad. Pero a lo mejor cuando llevas 30 años en pareja o 25 años y hay muchas más cosas, sí lo haces. Y muchas veces las parejas salen reforzadas de esa comunicación, ¿no? Porque el amor tiene que ser también libre. O sea, yo no puedo sentir que estoy atado y tengo que dejar de ser yo para seguir perteneciendo a la pareja. No, porque si no, entonces es una obligación y tiene que ser una ilusión, una devoción, pero desde el convencimiento, ¿no? No desde la imposición. Exacto, o sea, tú puedes, sabes que van a haber baches, como en todo en la vida, pero también tienes que tener el convencimiento de que los quieres afrontar. Y también la honestidad contigo mismo de, oye, pues si no puede ser, no puede ser. Y no tenemos que estar toda la vida juntos. Si es que no, a lo mejor en un tiempo nos ha venido muy bien, pero después no. Y ahí está la consciencia de la relación, en realidad. En el libro hablas de la importancia, decíamos, de la comunicación y del lenguaje, ¿no? Le dedicas un capítulo porque es importante entender cómo nos comunicamos, cómo nos entendemos, los autoengaños, ¿verdad? Los pensamientos, todo eso termina influyendo y volvemos a lo que decíamos de la importancia de ir volviendo a ese punto de comunicación para ver si estamos yendo en mala dirección, si podemos retroceder, si avanzamos hacia otro lado. Claro, eso tiene que ver mucho también en la manera en que hemos sido criados. Hemos sido criados en que para conseguir algo tengo que hacer. Pero al final no es así. Para ser tengo que pararme, tengo que ver cómo pienso, cómo siento, qué hago con lo que pienso y siento. Tengo que reconocer si eso ha cambiado a lo largo de los años, porque no soy la misma hace 15 años que ahora. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos muchísimo? Que no nos conocemos bien. Entonces, yo no le puedo transmitir a mi pareja qué quiero si a lo mejor no sé ni yo mismo qué quiero. Cierto. Sé que me siento mal, pero no sé hacia dónde ir. Entonces yo siempre les digo, bueno, pues empieza por quitar lo que te hace sentir mal, empieza por expresar eso, ¿no? Pero la gente de nuestras generaciones, la gente más joven, supongo que te da otras dificultades, pero ya habla un poquito más abiertamente de estos temas. Pero la gente de que hoy tenga 40, 30, pues no. Y esa es la dificultad. Yo siempre digo que el camino es de dentro para afuera. Primero tienes que revisarte a ti. ¿Quiero una pareja cerrada? ¿La quiero abierta? ¿Quiero vivir con mi pareja? ¿No la quiero vivir? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? ¿Quiero que cada uno viva en su casa? Claro, pues claro, bueno. Claro. Es que todas estas cosas posiblemente antes eran incuestionables, ¿no? Bueno, pues no, ahora... No, será pues 2 más 2, 4. Claro. La casa, el niño, el perro y ya está. Y ahora que hay esas posibilidades, pues oye, cuanto más sincero te seas a ti mismo... más lo serás a la otra persona, ¿no? Posiblemente. Es importante. Sí, pero influye mucho la presión social, la presión familiar. Sí, sí. Y esto nos cuesta todavía, pero bueno, el camino es ese, desde luego. Es importante. Siempre hay ese ejercicio que me parece absolutamente necesario, que es el de saber ver, conocerse a sí mismo y también a la otra persona, ¿verdad? De decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Y ponerlo, no tener miedo a decirlo, ¿verdad? Porque es que si no, la pelota se va a hacer mucho más grande y a lo mejor algunas de esas cosas, no todas, pero algunas las podemos cambiar, otras podemos hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo, aunque te quedes a medio camino, a lo mejor la otra persona, o debería ser así, ya te lo valora y eso es importante, ¿no?
Sí, a todos los niveles, también a nivel de la sexualidad, que también lo hablo en el libro, Sí, ¿no? sí. Encontramos muchísimas dificultades en consulta. Yo he llegado a tener una paciente que me dice, llevo 40 años casada y hace 40 años que no me gusta cómo me ves a mi pareja. Imagínate. Y no, no se lo ha dicho nunca. O sea, Imagínate. era como, pues qué sufrimiento, ¿no? O sea, ¿Y es por qué me lo dices como, a mí y no a ostras. él, no? Claro, exacto. Pero hay mucha gente así, ¿no? Pues que hay muchos tabúes todavía. Lo que pasa es que nos da miedo, ¿no? Se generan ciertas dependencias porque, bueno, pues te sientes enamorado y dices, bueno, va, Sí, esto sí, pasará. Y ahí es sí. donde empiezan los Eso es lo autoengaños. peor, claro. Claro, porque al final dejas de ser tú para satisfacer las necesidades de otra persona. Pero Sí. cuando pasa el enamoramiento, pues empiezas a sentirte mal tú. Pero para pertenecer a la unión, la mente lo que hace es imitar comportamientos. Entonces, pues vas tirando, vas tirando, vas tirando, pero llega un momento que la mente te para. Otra Ya. cosa es que decidas hacer cuando te para la mente. Y ahí es donde empieza, bueno, pues no me gusta hablar de toxicidad, me gusta más hablar de insalubridad, porque las Bien, sí, me personas, gusta. pues no son tóxicas, sino Claro. sus actitudes, sus Sí, comportamientos. sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí es donde está realmente la dificultad. Si me estoy centrando en mí o me estoy centrando en la otra persona. Claro, en el libro ahí también hablas de dependencia, de la dependencia, lo que puede hacer durar, estirar o a lo mejor romper una relación es esa dependencia. E incluso usas el término codependencia. Explícale a nuestros oyentes un poco para que sepa qué va a descubrir en tu libro. Sí, porque yo lo que he querido hacer en el libro es medir los índices de salubridad de las relaciones. Se habla mucho de dependencia, pero hay muchas otras cosas que se pueden dar en la relación. La ausencia de amor propio también sería una insalubridad dentro de la relación. Y luego lo voy escalando. Pues la dependencia sería que yo necesito que tú cubras mis necesidades, si no yo no soy feliz. La codependencia sería es que yo necesito que tú me necesites a mí. Yo tengo que ser tu salvadora, si no, tampoco sería feliz. Claro. Y luego hablo de lo que se llama la tríada oscura de la personalidad, que son Sí. maquiavélicas, narcisistas y psicópatas, Eso es. que esto pues maquiavélico es el fin justifica los medios, el narcisista es yo soy lo más importante y tú me tienes que nutrir a mí, y el psicópata es pues una persona que no tiene miedo, ni ansiedad, ni remordimientos, y que su único objetivo es primero seducirte a través de lo que se llama bombardeo de amor, luego dominarte y luego destruirte. Terrible. Entonces, sí que dejo claro, que lo digo en todas las entrevistas, que tanto hombres como mujeres pueden estar dentro de la tríada. Esto es verdad que hay un porcentaje más grande de hombres porque tiene que ver con los niveles hormonales, Claro. principalmente con la testosterona, Sí. pero no quiere decir que no haya mujeres. Lo remarco porque luego tengo hombres en consulta que me dicen, por favor, que yo he estado en esta situación. Y por Sí. supuesto, claro que han estado en esta situación. Sí. Hay menos probabilidad, pero existe. Y cuando entras dentro de la tríada, pues es muy duro, porque para cuando te quieres dar cuenta, ya estás súper metido, empiezas a tener problemas de autoestima. Y mucha gente, por ejemplo, con los casos de los psicópatas, pues generan un trastorno de estrés postraumático que les dura años de superar. Claro, porque además ahí no podemos, por suerte, mucho menos que antes, ¿no? Pero cuando uno, como bien explicas, pues alguno de estos perfiles, sobre todo los más psicopáticos, primero no sé, no lo llevan en la tarjeta de presentación. Te voy a hacer sufrir, ¿no? No, Lo al revés, viste, tienen claro, grandes habilidades emocionales van y a sociales. venderlo al revés y cuando ya te lo encuentres, ¿verdad? Pues a lo mejor en casos de hace años, pues eso ya estabas en matrimonio o ya estabas viviendo juntos o hipotecados, que es lo mismo. Entonces, claro, ahí es cuando elementos como juntando con lo de antes, ¿no? Pues en este caso la dependencia económica o el problema bueno, ya de compromisos y historias, esto lo hace muy, pues claro, siempre va a haber el consejo de, pues déjalo o déjala, ¿no? Claro. Sí, Y pero no es no tan es tan fácil. fácil, ¿no, Kiara? No, no es fácil y no es porque seamos tontos ni poco Correcto, inteligentes, sino correcto. porque yo cuando tomo conciencia de que estoy ahí, ya no tengo las habilidades que tenía antes, Claro, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se ve mucho en estos procesos. Primero la víctima dice, bueno, pues no, yo no soy como él dice o como ella dice. Luego dice,
¿seré que soy como dice? Y al final acaba convirtiéndose en lo que dice. Claro, claro. Y no te das cuenta, o sea, es que tampoco es de un día para otro. O sea, son procesos muy largos. Sí que hay que diferenciar que el psicópata o la psicópata te elige y es imposible que te des cuenta. O sea, es imposible que te des cuenta. Solo eres víctima en el caso de los psicópatas, ¿vale? Porque los otros procesos son un poquito más conscientes y entonces, bueno, hay como un poquito más de reacción, ¿no? Puedes reaccionar antes. Otra cosa también es de qué momento partas. Normalmente esta gente, los psicópatas se fijan en personas que se llaman de alma mater o bonomía, es decir, son buenas por naturaleza, por lo tanto son fácilmente dominables. Y en cambio el narcisista o la narcisista se fijan en personas que brillan por algo, pues por su belleza, por su inteligencia, por su profesión, por sus habilidades. Y al principio eres como un florero o un pavo real que les gusta exponer. Pero cuando a los demás también les gusta, porque el deseo es mimético, deseamos por imitación, entonces lo tiene que destruir. Porque solo puede admirarlo él, ¿no? Y el narcisista, por ejemplo, se mueve entre el amor y el odio, no entiende de emociones templadas, muere matando, o sea, nunca pide perdón. Y son cosas que, bueno, te vas dando cuenta, pero te vas autoengañando porque a la mente le cuesta entender que si yo amo, reciba un desprecio. Claro. Y entonces me quiero convencer de que eso no es así porque he vivido el bombardeo de amor y mi pareja es eso. No es lo otro. Nos cuesta aceptar que son las dos cosas. Sí, y el problema porque es que... Porque los narcisistas, si quiero dejar una cosa clara, ¿sí? El narcisista y el psicópata seduce, no enamora. Ellos tienen un fin. Qué interesante. Pero nosotros creemos que enamoran, sí. Claro. Ese matiz es clave, porque ahí es lo que decías, ¿no? Incluso ahí la diferencia de la estrategia, ¿no? El hecho de que elijan, ¿no? En el caso del psicopático, un tipo de personas, las personas que son buenas, es porque saben que esas personas van a ser felices pues complaciendo, ¿no? Y en el fondo lo que quieren es ser complacidos, ¿no? Estas tipologías. Y sobre todo cuando decía lo de que no vienen en la tarjeta de presentación, es porque, claro, somos una gente muy visual, como seres humanos, ¿verdad? Nos fiábamos antes de una imagen que de una conversación, porque teníamos que, cuando estábamos en las cuevas, teníamos que decidir rápido, ¿no? Si una persona pues era de fiar o no. El problema es que, claro... Sí, incluso los dichos populares, ¿no? Eso es. Quédate con la primera impresión. Exactamente, exactamente. No. Con lo cual, claro, después cambiar esa imagen seguramente nos es mucho más complicado, ¿verdad? Porque ya nos habíamos hecho una imagen de la persona. Y tú en consulta, Kiara, seguro que te encuentras mucho que hay mucha gente que se da cuenta que es que el principio posiblemente o ha dado de más o ha rellenado la información sobre la otra persona idealizando de lo poco que conocía y le gustaba, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Porque entonces es cuando... Claro, porque piensa que no está... Se da cuenta después, pero claro. En el momento no piensa que lo está idealizando. Eso porque es. Tú en estas personalidades te crees que has encontrado a tu alma gemela. Claro, claro. Incluso claro. Te sorprende de decir, ¿cómo puede ser todo tan fácil? Pero, por ejemplo, la persona psicópata te estudia antes de acercarse a ti. Fíjate. Sabe quién eres. Lo sabe perfectísimamente. Qué fuerte. Y claro, pues tú dices, hombre, como si nos sentíamos súper bien, si todo estaba conciliado, si teníamos vidas paralelas. Y esto es lo que te cuesta aceptar. Y claro, pues por eso viene el estrés postraumático. Es decir, ¿cómo una persona que hemos estado tan unidos me puede hacer tanto daño? Pues porque nunca ha estado unido. O sea, tú te has enamorado de una careta. Exactamente. Y aceptar eso, al ser humano nos cuesta mucho perdonarnos más a nosotros mismos que a los demás. Sí. Eres capaz de perdonar así. Cualquier cosa sí. A gente que quieres y eres autodestructivo contigo mismo. Y el problema aquí es que perdonamos a los demás a veces para no sentirnos mal, para sentirnos bien otra vez, ¿no? Como una adicción. Y una, sí. Como una adicción a sentirnos bien y no mal, ¿no? Queremos sentirnos bien. En realidad es bien. Una adicción porque nosotros sí, mismos sí. Buscamos a estas personas. Sí, sí, sí. Sí porque sí. Además hay una molécula que se llama feniletilamina, que yo le llamo en el libro la fea. Bueno, es que yo prefiero la fea porque si no voy a ser incapaz de repetirlo.
Pero en el libro digo, pero es la más guapa porque es la que genera el deseo, ¿no? Sí. Y no se sabe muy bien por qué en estas personalidades más psicopáticas se genera mucho. Entonces, yo he tenido pacientes que me dicen, es que nunca he tenido mejores relaciones sexuales que con mi psicópata. Claro, y es cierto. Claro. Porque hay cierta vinculación entre el miedo y la pasión. Yo cuando tengo en terapia problemas de pareja, digo, ponernos a ver una peli de miedo. ¿Y qué haces? Pues te buscas, tienes miedo. Sí, 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 sí. Pues en estas relaciones no es un miedo que veas tan, tan claro al principio, pero sí se va dando como ese enganche. Claro, renunciar a esa sensación tan, tan buena, claro, también es difícil, claro, porque te quieres convencer que eso es la parte buena de esa persona. Ni que sea la pequeña dosis, ¿no? Una dosis de... Sí, se acaba convirtiendo como en un síndrome de abstinencia cuando no lo tienes. Eso es. Sí. Doncs no us preocupeu que el llibre, si aprieta, no és tu talla, no és de tu talla, de Chiara Molina. No solo nos describe todo eso, sinó ens comença a donar solucions, eh? Vull dir, iniciando el despertar, creando relaciones conscientes. Es decir, que aprendreu no només a detectar-ho, sinó a buscar aquests mecanismes que us ajudin a trobar-hi solucions. Per tant, si aprieta, no és de tu talla. Aprende a identificar amores insanos, que no tóxicos, com bé ens explicava, i construye relaciones conscientes. Chiara Molina, ha sido un placer, como siempre, escucharte. Igualmente, David. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. A ti, buenas noches.